Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Nihat. Hoy vamos a preparar pan de lana, el que estáis viendo en la imagen. Es un pan muy fácil, muy sencillo de preparar y con ingredientes muy simples. Antes de pasar a ver la receta, te voy a enseñar por dentro cómo queda de esponjoso y tierno. Se aprecia a simple vista, aunque sea por vídeo, pero se nota lo esponjoso que queda. Así que si no quieres perderte la receta de este pan de lana, te invito a que sigas el vídeo hasta el final y no olvidarte de suscribirte para que no te pierdas ninguna novedad. Y, por supuesto, regalarme un mega like así para animarme a subir más recetas y probar recetas virales que van saliendo por YouTube. Así que nada, no me voy a enrollar más, pasamos a ver los ingredientes y la preparación. Y lo primero que vamos a necesitar son 80 mililitros de leche tibia. Muy importante, tiene que estar tibia. Vamos a añadirle una cucharada de levadura seca que equivalen a unos 8 gramos aproximadamente. También podemos sustituirlo por levadura de panadero, unos 4 a 5 gramos. Vamos a añadirle una cucharada grande de azúcar. Removemos. Esto ayudará a que nuestra levadura se active mucho más rápido. Tapamos nuestro vaso con papel film, lo apartamos y lo dejamos fermentar durante 3 minutos aproximadamente. Y mientras tanto, en un bol grande vamos a añadir 300 gramos de harina de fuerza. Vamos a añadirle un huevo entero de tamaño L. Añadimos pizca de sal Y 130 mililitros de nata para montar o nata y para por batir. último Vamos a añadir la leche y la levadura que habíamos apartado anteriormente para que se active. Como habéis observado, se ha activado y ya lo añadimos al resto de los ingredientes. Con la ayuda de una amasadora, vamos a amasarlo bastante bien hasta que nuestros ingredientes se integren completamente. Amasaremos durante 10 minutos aproximadamente. La textura nos tiene que quedar muy elástica y consistente. Han pasado 7 minutos y, como estáis observando, la masa se está quedando bastante elástica. Pero yo voy a amasar unos 3 minutos más. Para que este pan te quede tan esponjoso y tan tierno, el secreto está en amasarlo bastante bien. Llevo exactamente 10 minutos amasando y mirad la consistencia, está muy elástica y esa es la consistencia que estamos buscando. Y ahora, al tener todos los ingredientes integrados, pasamos a la etapa de la fermentación. Y empezamos primero a humedecer nuestras manos con aceite, da igual qué tipo de aceites es, ya sea girasol, oliva, lo que sea, lo único que queremos es cuando formemos la bola no nos pegue en las manos. Una vez tengamos la bola, la humedecemos también por encima con un poquito de aceite, lo tapamos con un papel Luego le film. vamos a poner encima una toalla, una manta, lo que haga falta para que nos ayude a la fermentación. El tiempo de fermentación es de 30 minutos dependiendo del clima, si hace calor o hace. Yo lo dejé 30 minutos aproximadamente y ya, como estáis viendo, ya ha doblado su volumen. Le quitamos el papel film Y antes de quitarla del bol, tenemos que echar un poquito de harina en la mesa donde la vayamos a trabajar, ya que se pega mucho y de esa manera nos ayudará a trabajarla mucho mejor. Como estáis viendo, yo ya he echado harina en la mesa y ahora la vamos a trabajar un poquito, así como un minuto, para quitarle los gases que ha atrapado cuando estaba fermentando. La aplastamos con la palma de la mano y ya vamos a dividirla en 4 porciones. Si queréis que os quede perfecta, yo os aconsejo que primero midéis toda la masa y luego lo dividís en 4. Yo, como soy muy perezosa, pues lo único que hice es cortarla así directamente. Luego, cada porción vamos a formar una bolita, como estáis viendo. Vamos a formar bolitas con todas las porciones. Aquí, gracias a mi ayudante, se dio cuenta que no tenía harina en la masa, así que me echó un poquito y, como estáis observando, es mucho mejor trabajarla. En cambio, si la trabajamos sin harina, pues sería muy difícil, ya que se nos va a ir pegando en todas las partes de la mesa.
Y bien, una vez formadas las cuatro bolas, lo que vamos a hacer es vamos a colocarlas en un recipiente bastante amplio y lo vamos a tapar con papel film y una toalla por encima y lo dejamos fermentar unos 15 a 30 minutos aproximadamente. Por otra parte, yo la voy a rellenar con uvas pasas, los cuales voy a tener que echarle agua para dejarlas hidratando. Mientras que hayan pasado los 15 minutos, vamos a echar un vistazo a nuestras bolas que habíamos dejado fermentar. Y como estáis viendo, ya han doblado el volumen y ya están listas para luego trabajarlas. Primero vamos a coger un molde, el mío es de 20 centímetros de diámetro, y lo voy a untar con mantequilla por todas las partes. Una vez untado entero, cogemos papel horno y lo ponemos en la base. Y ya como tiene la mantequilla por debajo, pues es mucho más fácil que se nos pegue. Luego cogemos una de las bolas, volvemos a echar harina en la mesa del trabajo y ya estiramos con la ayuda de un rodillo la masa. Tiene que quedar como la que estáis viendo, da igual que os quede fea porque luego al enrollarla no se va a ver. Ya con la ayuda de un cuchillo vamos a cortar tiritas muy finas. Vamos a ir cortando hasta la mitad de la masa, la otra mitad la dejamos intacta. Una vez cortadas todas como estáis observando, vamos a poner uvas pasas en el medio. El relleno lo podéis poner a vuestro gusto, como por ejemplo podéis poner chocolate o también mermelada o miel, ya al gusto de cada uno. Yo en realidad quería poner crema pastelera con uvas pasas, pero luego me dio mucha pereza, así que he puesto solamente uvas pasas. Pero me imagino que, con crema pastelera quedaría riquísimo. Una vez tengamos la cantidad deseada, vamos a ir doblando primero los laterales y luego la parte de abajo y ya enrollamos de esta manera. Vamos dándole forma. Es muy fácil, muy sencillo. Mirad, va cogiendo forma y ya está listo, ya está. Y lo vamos a meter a nuestro molde, por eso que había que prepararlo antes. Lo metemos y lo empujamos, tiene que quedar justo al borde del molde, como estéis observando. Y vamos a hacer lo mismo con todas las bolitas que habíamos dejado fermentando. Voy a hacer con vosotros la segunda para que os quede aún más claro. Ponemos la harina encima de la mesa, cogemos una bolita, la estiramos con el rodillo. El grosor se nos tiene que quedar tirando a fino, ni muy grueso ni muy fino, pero tirándose a fino. Y así con todas las bolitas, una vez las tengamos, volvemos a tapar el molde y lo dejamos reposar unos 10 minutos aproximadamente hasta que doble su volumen. En el medio no te aconsejo que pongas nada porque una vez fermente y a la hora de ponerlo al horno se va a subir un montón. Mientras lo dejamos fermentar, en este mismo instante tienes que encender el horno a 200 grados centígrados, calor arriba y abajo. Es lo que yo hice con mi horno. Ya te digo que cada horno es distinto. Aquí, una vez hayan pasado 10 minutos aproximadamente, observaremos que nuestros rulos han doblado muchísimo el volumen. Y antes de meterlos al horno, vamos a untarlos con la yema de huevo y un poquito de leche. Lo que yo hice es poner la yema de huevo, una cucharadita de leche, lo he batido muy bien con un tenedor y ya por último, con la ayuda de una brocha, vamos a untarlo por todas las masas por encima. Y así para darle un color dorado precioso a la hora de hornear. Una vez hayamos terminado de untarlo, lo llevamos directamente al horno. Y en mi caso, he bajado el fuego a 170 grados centígrados y solamente he dejado calor abajo. He apagado la parte de arriba. Pasados 40 minutos, como estáis observando, ya lo he sacado del horno. Dios mío, qué pin. Debo de aclarar que la receta no es mía, la he cogido por internet, exactamente por YouTube, de un canal que se llama Apron, creo.
Me llamó muchísimo la atención y quise probarla y es la primera vez que la hago y ha sido grabándola directamente. Y la verdad no me ha decepcionado, he seguido los pasos tal y como lo ha indicado la chica. Mirad por dentro cómo me ha quedado increíble, no puedo estar más feliz. Mirad por dentro esas pasas, por el amor de Dios. No me digáis que no se os hace agua en la boca porque a mí desde luego que sí. Mirad lo esponjoso, creo que lo he sacado muy caliente todavía, por lo tanto no se sube porque una vez lo bajo se queda como aplastado, pero mirad por dentro, Dios mío. Es que la imagen lo dice todo. Dicen que la imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Mirad, lo voy a aplastar y mirad cómo va subiendo. Esto quiere decir que está súper esponjoso. No puedo estar más feliz, de verdad. Así que gracias al canal por subir esta maravillosa receta, que a mí, desde luego, me ha encantado y me ha salido a la primera. Y vosotros, espero que os haya gustado y que me regaléis un mega like para así animarme a subir más recetas. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas ahí en el botón abajo donde pone suscribir para no perderte ninguna novedad, ya que en este canal vamos a ir probando muchísimas recetas que van saliendo en YouTube, en TikTok, en Instagram y a ver qué tal nos van a ir quedando. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero volver a verte en la próxima receta. ¡Hasta luego!